Hola, muy buenas. Hoy os he prometido que voy a hacer un video sobre HDR. Y por casualidad una chica, parece que es una chica, un chico, bueno, un usuario de YouTube me ha pedido que haga justo esto. Vaya casualidad. Bueno, pues entonces, hoy vamos a hablar sobre HDR. ¿Qué es esto? Pues en inglés es HDR, High Dynamic Range. En castellano sería algo como alto rango dinámico, algo parecido. Bueno, hay está escrito por ahí en internet cómo es exactamente en castellano, pero yo no me acuerdo. Digamos que es HDR. ¿En qué consiste? Pues mirad, cuando hacemos una foto es imposible que todas las partes de la foto salgan bien expuestas. Siempre hay alguna cosa que está en sombra, otra que es con mucha luz y no sale bien, ¿vale? Entonces, HDR consiste en lo siguiente. Tomamos tres fotografías, por lo menos, pueden ser más, pero que sean tres. Tomamos tres fotos, una bajo expuesta. ¿Por qué? Para que salgan bien las cosas que están bien iluminadas, para que salgan perfectamente. Luego una con una exposición normal, media, para que salga todo medianamente bien. Y luego una sobreexpuesta. ¿Por qué? Pues para que salgan también las partes oscuras de la foto bien, ¿vale? Y luego con un programa, hay varios programas, luego vamos a ver en el ordenador cómo se hace, pero con un programa lo que hacemos es unir estas fotos y sacar de cada foto la mejor parte, ¿vale? Entonces, esto nosotros creo que se puede hacer manualmente, pero la mayoría de las veces la gente lo hace con un programa automático y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos la cámara. Os voy a enseñar un momentito de lo que vamos a hacer la foto. Es el mismo campo del que hacíamos las fotos de larga exposición. Es esto de ahí, ¿vale? Pues, como ya os he dicho, tenemos que hacer tres fotos distintas, pero a la vez es muy importante que no movamos la cámara, ¿vale? Entonces hay varias maneras de hacerlo. La más simple es... un momentito, voy a ajustar la cámara un poquito. Así. Así. Casi. Vale. Pues mirad. Voy a tomar una foto para enseñaros lo que se ve ahora mismo, ¿vale? Voy a enfocar con el modo automático del objetivo y luego lo voy a cambiar en modo manual para que no cambie de enfoque, ¿vale? Pues he enfocado y ahora voy a tomar la foto. ¿Vale? Esta es la foto. Es una foto normal, ¿no? Pero veis que el cielo es muy bonito, pero lo que está abajo se ve como muy oscuro, ¿no? Entonces, si hacemos la foto para que salga bien la parte de abajo, lo que vamos a conseguir es que el cielo no va a salir tan bien. O sea, los colores del cielo va a salir todo casi blanco, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí en la cámara hay una cosita que nos muestra cómo está la exposición, ¿vale? Entonces, si vamos ahí, nosotros podemos bajarlo o subirlo. La manera manual de hacerlo es bajándola manualmente, por ejemplo, a menos 3, ¿vale? Lo bajamos a menos 3. Es recomendable poner la cámara en modo de... para activarla con este amiguete, pero si no lo tenéis, lo podéis hacer con la mano. Lo que pasa es que tenéis que intentar no mover la cámara, aunque esté en un trípode, pues se mueve, ¿vale?
Entonces, yo lo voy a poner con esto, ¿vale? La cámara ha enfocado, le hemos puesto en modo de enfoque manual para que no cambie de enfoque. Está en F4, ISO 100, ¿vale? En el modo AV. Y le damos. Ha hecho la primera foto, os la pongo en la pantalla. ¿Vale? Luego vamos al mismo ajuste de la exposición y lo ponemos en 0. ¿Vale? Para que salga ahora la foto bien. Os la pongo en la pantalla. Y ahora lo ponemos en más 3. ¿Ves cómo ahora el cielo sale sobreexpuesto, pero la tierra abajo sale bien? Pues esta es la idea. Con estas 3 fotos ahora podemos ir y hacerlo con el programa. Pero os quiero enseñar una manera de hacerlo más fácil. Si vamos a los ajustes de la exposición, como lo hemos hecho antes, lo ponemos en 0. Con el otro dial de la cámara, si lo giramos, lo que hacemos es... exactamente esto, o sea, la cámara automáticamente puede hacer 3 fotos seguidas con una distinta exposición, ¿vale? Y esto mola. Entonces, si lo ponemos de esta manera, girando el otro dial, que es, así es en mi cámara, pero puede hacer de una forma distinta en otras cámaras, pues le damos a OK y hacemos una foto. Bueno, cuando está puesto en ráfaga, hace automáticamente las 3 seguidas, incluso, fijaos lo chulo que es, ¿vale? Pues así hacemos las 3, y ahora vamos a experimentar una última cosita. Lo hemos hecho con menos 3, 0 y más 3. Ahora, vamos a hacer una a menos 5. Y una a más 5. ¿Por qué? Pues porque en un principio se puede hacer con 3 fotos, ¿no? Pero si metemos más fotos, pillamos más detalles de todo. Entonces, primero vamos a hacerlo en el ordenador con las 3 fotos. Y luego vamos a añadir otras 2, a ver lo que cambia, ¿vale? Pues eso es normalmente, fotos de este tipo se pueden hacer de cualquier cosa, en cualquier momento, y salen muy bonitas. Depende de cómo las hacemos, pues con el tiempo, si perfeccionamos la técnica, pues podemos conseguir unos resultados increíbles, ¿vale? Entonces yo ahora voy a cambiar un poquito, voy a hacer foto de otra cosa. ¿Vale? Ahora os enseño lo que es. Es esto de ahí. Y para que veáis lo bonito que es, así, más o menos esto es lo que estoy capturando con mi cámara reflex, ¿vale? Y es esto lo que voy a hacer ahora. Y lo voy a hacer con el modo este que os he dicho. Lo pongo en 0 y con el otro dial lo pongo de menos 3, 0 y más 3, ¿vale? Lo dejamos. Y ha salido muy bien, ¿vale? Yo creo que con esto tenemos suficiente. Ahora lo que... Uy, casi me rompo la cámara. Ahora lo que podemos hacer es ir a casa y ver cómo... qué es lo que falta por hacer, ¿vale? Vamos a descargar algún programa, vamos a utilizarlo y vamos a ver lo fácil que es hacer una foto HDR, ¿vale? Ahora nos vemos en casa. Chao.